I amb aquests gols, salutacions, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquest programa de la tribuna del Club Esportiu Castelló del dilluns 11 de març. Comencem aquesta tribuna. Va ser el gol de la victòria del València-Mestalla contra el Club Esportiu Castelló. Una derrota que trencava així la ratxa dels empats consecutius de l'equip d'Òscar Cano davant d'un equip que era el partit, era la jornada per a pegar una punyada damunt la taula, per a quedar-se a 3 punts sobre el descens, però ahir no es va tirar a porta, es va estar passiu, sobretot en aquesta jugada. És increïble que, jugant el que t'estàs jugant, hi hagi aquesta passivitat a l'hora de defendre una jugada i més en el segon temps. Molt bona nit, siguen tots benvinguts a aquest programa de la tribuna. En una nit, la veritat que complicada. Ahir al migdia a molts se'ns entregantava el dinar i se'ns feia passar una vesprada molt dolenta. Aficionats, premsa, jugadors, directius, inclús la gent que no és del Club Esportiu Castelló es pregunta què està passant amb el Club Esportiu Castelló. Castelló ara mateix és colista del grup tercer de la segona divisió B. El Castelló està a 4 del play-out, està a 4 punts de jugar i ser play-off per la salvació i a 6 de la salvació directa. Ahir es va perdre una oportunitat de deixar i darrere el València-Mestalla i no es va aconseguir. Falta de gol, falta de contundència, falta d'actitud en alguns jugadors. La veritat és que venen temps molt negres. Queden 10 jornades, 30 punts per davant. I des d'ací, ahir vam tirar una enquesta a través de Twitter i 2 de cada 3 no creuen en la salvació del Club Esportiu Castelló. 2 de cada 3 és un percentatge molt alt. Avui tenim 4 convidats, 2 que sí que pensen que la salvació està possible, que ho veu en blanc, i altres que ho veu en negre, conforme podeu veure en aquestes 2 gorres. Uns ho veu en blanc, uns ho veuen negre. La veritat que així indecisos i intentarem aclarir tot el que puguem sobre aquest Club Esportiu Castelló. De qui és la culpa? Jugadors, tècnics, directiva, director esportiu, màxim accionista, ajuntament, premsa, seguidors. N'hi ha moltíssims variables que fan que el Club Esportiu Castelló estigui on està. I el que sí que és veritat és que el Castelló està en posició de descens. Que queden 30 punts per davant, queden 10 jornades. I ojo, 6 són en casa, 4 fora. I ho va dir Òscar Cano. Amb 5 te pots salvar. Guanyant-ne 5 te pots salvar. Però clar, és que en 28 jornades el Castelló sols ha guanyat 3 partits. Abans de res, donar les gràcies als nostres convidats i de seguida vos presentem. Bé, comencem aquesta tertúlia de la tribuna del Club Esportiu Castelló donant les gràcies primer a David Cubillas. Bona nit, David. Bona nit, què tal? El primer, moltes gràcies perquè vindre en aquests moments damunt en un partit que tu no has jugat, tu eres un dels capitans, un dels referents. Molts poden pensar que ja va el pobre David Cubillas a rebre els palos, ni molt menys. No volem, així no portem els jugadors per a... No portem a dir-li a Rubén García i esposar-lo com si fos Maria Magdalena. Escolta, que malament ho vas fer. Sí, ho va fer mal el xic, però la nostra intenció, i que ho tinguin clar la gent que escolta aquest mitjà de comunicació, no és dilapidar a un jugador quan ve així convidat. Tot el contrari, és intentar donar el seu punt de vista des de dins, que coneixen moltes més coses. Molts ahir no entenim el per què no va jugar Jairo des de principi. Després ho vam entendre quan l'entrenador ens diu que està tocat el pubis i que està infiltrat i que està va jugar ni 15 minuts. El primer, David, moltíssimes gràcies per donar la cara. Perquè és una de les formes d'intentar donar ànims a molta gent, perquè entenc que avui també és un dia de capitans. Ahir va parlar un dels capitans també, Álvaro Campos. No és un dia per a que un jove, i en tots els respectes, Pablito Roig, m'hauria agradat que hagués estat així, o Rubén García, però no és el moment d'exposar-lo ahir, i perquè també la veterania és un grau, i des d'ací moltíssimes gràcies a David. El primer que et pregunto, estat mental, com esteu?
Bueno, pues mal, ¿no? Si te diría que estamos bien, te mentiría. Estamos mal porque la situación es un desastre. Hay que hablar claro, hay que ser claro, la situación es mala. Pero bueno, no podemos ahora buscar todos los culpables ahora faltando 10 jornadas. Está claro que la situación es caótica, es crítica. Pero bueno, o podemos buscar culpables o podemos remar todos juntos a por algún objetivo que está muy complicado, que es la salvación. Está claro que está muy complicado. Quedan 10 partidos. Y es momento de levantar la cabeza, de asumir consecuencias, de tirar de veteranía, tirar de galones, tirar todo el mundo de ese orgullo cada uno, de mirarnos el escudo que llevamos en el pecho e intentar salvar la situación como sea. Me da igual si jugando bien, si jugando mal, me da igual. Hay que salir el domingo e intentar empezar a salvar la situación porque ya esto ya empieza a ser inaguantable ya casi. Inaguantable. La verdad es que es muy complicado. A la otra punta de la taula tenim a Julián Palacios, también un veterà del futbol y ex albinegre. ¿Esto cómo lo llevamos? ¿Cómo se tiene que llevar todo esto? Porque es complicado. ¿Lo ves negro? ¿Lo ves posible? A ver, yo... Posible es. Mientras las matemáticas digan lo contrario, posible es. O sea, sí es cierto que... Yo lo veo complicado por lo que transmite el equipo, porque sí que es verdad que yo cuando llegó Óscar Cano al club, la verdad es que la apuesta me gustaba porque era otra apuesta diferente a lo que había, que no había dado buenos resultados, obviamente. Y el equipo, yo estaba convencido de que iba a salir porque es muy difícil que un equipo que esté abajo juegue bien al fútbol o intente jugar bien al fútbol, pero el equipo se veía que tenía predisposición por intentar jugar al fútbol. Yo siempre soy de los que piensa que los partidos, uno puede ganar un partido jugando mal, pero en una liga regular, al final los partidos caen del lado del que mejor juega. Luego ya podíamos entrar en qué es jugar mejor o jugar peor, ¿no? Pero ahora es que el equipo, sinceramente, lo veo que va a menos. Lo que a mí me transmite es que va a menos. Y ha tenido partidos contra equipos de su liga, y el equipo, la verdad es que creo que no ha salido como, no los ha afrontado como debería haberlos afrontado. Això mateixa. Heu va dir ahir el míster Alejandro Moy, tu també vas estar ahir en València, bona nit. Bona nit. Optimista, pessimista, tu eres optimista per naturalesa. Sí, mira, esta mañana un conocido me decía que como se venía aquí a la tele y me ha dicho, Alejandro, di la verdad. Y para mí ahora mismo la única y la principal verdad es que quedan 10 partidos. A partir de ahí luego podemos empezar a hablar lo que queráis. Y que es cierto que, como estáis diciendo también, dice David, es los culpables, etcétera, y otras cosas que se han hecho mal. Es una final de temporada. Ahora mismo, como dice Julián, si encima que el equipo no está jugando como debería jugar, a lo mejor, si encima le metemos presión, si encima no estamos con ellos, encima yo creo que irá peor la cosa que mejor. Entonces, hemos de remar todos juntos, nos guste o no nos guste. Yo sé que hay mucha gente que, vamos, yo estoy acostumbrado a que me den, pues me van a seguir dando, pero tengo claro que hasta el último aliento hay que estar con ellos, porque no es por ellos, es por nosotros. Si a mí me dice igual el equipo, pues digo, pues los jugadores, pues que no sienten la camiseta, lo que quieran, pues que se vayan a su casa, me da igual, pero es que es tirar contra nuestro tejado. Yo para mí, principal, hasta el último minuto del último partido, mientras haya vida y esperanza, y así voy a seguir, y así creo que deberíamos seguir la mayoría, pero cada uno, por supuesto, es libre de decir lo que quiera, con respeto, por supuesto. Uh-huh. Esteban, ¿tú qué agarras? ¿La blanca, la negra? ¿Cómo ves? ¿Blanc, negre? Yo, ¿cómo se llama aquí lo de la novena, no? La novena a la Lledonera. Solo la Lledonera puede obrar el milagro. Sí, para mí sí. O sea, el otro día que estuvimos aquí, me comentabas tal, y yo digo, es que la situación, eso era el día del Teruel, ¿fue? Sí. Después del Teruel. Esto está para rojo o negro. O sea, rojo o negro, mira, ayer, si hay una elección del partido de ayer, te la da el Valencia. El Valencia te da la lección cómo se saca en estos momentos. Valencia iba último ayer. Le han desmontado medio equipo. Y jugadores buenos, que uno se ha ido al Alavés, Alex Saltes, creo. Y luego el ruso, ucraniano, no me recuerdo, Urko Rasic. Sí, Urko Rasic. Está en el Tenerife. En segunda. Le han quitado a los dos mejores jugadores. Y aún así sigue teniendo unos jugadores. Los chavales iban últimos. La gente que estuvo ayer en Valencia vio cómo se comía en el campo. Pero se lo comían. El entrenador ha cambiado ahora, no es el mismo que estaba la primera vuelta. No paró, parecían jugar más todo el partido, contagiando a los jugadores. Esa es la lección que nos dio ayer el Valencia.
para luchar estos últimos 10 partidos y que aparezca la llodonera, porque los números son los que hay. Has ganado 3 partidos en 28. Tienes que sacar 15 puntos mínimo. La lección, si sirve para algo lo que queda de temporada, es te la da el Valencia ayer, de cómo se afronta un partido en estas situaciones, un equipo que le han desmontado medio equipo. Tienen que demanar també un altre miraclet a la Lledonera. Si la Lledonera se'ns va aparèixer a finals de juny l'any passat, esperem també un altre miraclet de la Lledonera. El que sí que anem a fer és ficar a punt i hora els resultats i la classificació. I ara ja ho direm. També, al final, ens hem de travar, no?, en tanta informació i tantes coses que volem contar-vos que hem de donar per a tot. Vegem els resultats que es van donar, principalment ixe. Mira que van haver resultats per a tots els gustos. L'Ontinyent va empatar a 1 contra l'Atlètico Baleares, el que estem comentant, ixe València, Mestalla 1, Castelló 0. Atlético Levante, que va guanyar 2-0 a l'Alcoyà. El Peralada li va guanyar 0-2 a l'Ebro, un altre resultat important. L'Espanyol va a pulejar 4-0 al Conquest, un altre equip per el descent. Després Villarreal B i Barcelona 2-1. El Badalona, proper rival del Club Esportiu Castelló, va guanyar 2-1 al Hèrcules. No sé què passa, però quan l'Hèrcules, nosaltres sempre agarrem els equips que deixen l'Hèrcules i tots els equips van guanyant a l'Hèrcules. I després venen així, clar, venen Puig a Eix i no sé què més tenim que fer. El Terol va guanyar 2-0 al Sabadell, Cornellà 2-1 a l'Egea i el Lleida va perdre 0-1 contra l'Olot, un equip que també té poca o res de pressió. I el que és important és això. Per la part de baix, el Castelló és coliste amb 24 punts, el València està ja una miqueta per damunt, després el Collano, Ontinyent i Conquense, que estarien a 3 punts, i el Sabadell tindria 32 punts. Aquesta classificació hi ha que rectificar-la. El Badalona està a mitja taula, un equip que ni per dalt ni per baix no té molta cosa a lluitar. De l'empat no anem a parlar molt, la veritat és que de la derrota d'ahir no es pot treure moltes coses, perquè és que ahir, si mirem les imatges, ni es va xutar a porta. És la pregunta que li van fer al míster. Quina explicació dona el míster Òscar Cano després que l'equip no va xutar entre els tres pals? Òscar Cano. Están por encima, están sobreexigidos, están sobrepasados por la situación. Es decir, yo cuando hablo con ellos trato de ser optimista y ellos mismos me dicen, ya, mister, pero es que tú llevas aquí 2 meses y nosotros llevamos 8, ¿entiendes? Entonces es difícil darle una explicación, ¿no? Es decir, es que siempre nos acordamos, es decir, estamos ahí el staff técnico y lo primero que hacemos es hacer un ejercicio, ¿no?, de responsabilidad y asumirla y decir qué podríamos haber hecho, pero bueno, es decir, es que no nos podemos culpar todos los domingos nosotros, ¿no?, ni culparlo a ellos, es decir, porque si este equipo hubiese ganado 10 partidos, pues dice uno, no, es que, pero es que siempre nos acordamos de lo que no ha sucedido, ¿no? Nosotros ya lo veis, es decir, os podéis pasar por los entrenamientos, tratamos de darle lógica a todo, desde el primer día ya pensamos en el partido que vamos a disputar, contra quién, cómo se le puede hacer daño, y lo curioso de todo esto es que las cosas, las ventajas, las ves. Yo, mi experiencia me dice que las ventajas las veo, es decir, hoy proponemos un rombo en el medio del campo para que lleguen los de fuera y eso, a poco que se acierten los pases, ocurre, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, ¿eh? Un buen control acaba o en su campo y un mal control acaba en nuestro campo, ¿no? Entonces no se dan esas ventajas, están ya construidas por cómo hemos trabajado y por lo que es el equipo rival y no somos capaces de explotarlas, no somos capaces de sacarle ventaja, ¿no? Más allá de que evidentemente, bueno, pues hay jugadores o muchos de los jugadores por el tiempo que llevan en esta situación que cada día les cuesta más, cada día, es decir, yo hago de psicólogo prácticamente, ¿no? No solo con los jugadores, sino con mucho personal del club a diario, ¿no? Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que esto no es evidentemente eximir mi responsabilidad, todo lo contrario, ¿no?, porque yo la asumo, ¿no?, y la aglutino porque, bueno, me parieron así, ¿no? Pero te puedes encontrar con una llamada de tu mujer un día antes de semana y decir, oye, llevas 2 meses allí y no has venido a vernos, ¿no? Yo tengo días libres también, como todo el mundo, un día libre a la semana, ¿no? No soy capaz de ir porque siempre hay algo que solucionar, porque siempre hay algo que ver, porque siempre hay un vídeo que hacer, porque siempre hay un entrenamiento que diseñar, porque le doy mil vueltas a las cosas, porque hablo con ellos de manera individual, de manera colectiva, es decir, en algún sitio debe estar la solución, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de encontrarla y seguir autoexigiéndonos para poder exigirles que hagan aquello que nosotros creemos que pueden hacer, ¿no? Porque
que no es normal, ¿no? Que gente con la calidad que tienen algunos jugadores se hayan pasado toda la primera parte sin dar un pase bueno cuando el pase está hecho. Porque si me dijeran, no, es que está aislado y tienes que hacer muchas cosas para que ese pase sea correcto. No, no, es que está hecho, están las referencias dadas, ¿no? Y lo peor de todo esto, y eso sí me preocupa, es que ellos lo reconocen, es decir, estaban ahí, ¿no? Es decir, porque es una manera también de culparse a sí mismo ellos, y eso, es decir, jugar con culpa no es bueno ni es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y ahora? Estáis jugando con culpa, eso es lo que decía el míster, ¿no? Reconociendo todos los errores como propios. Sí, está claro, es una situación pues complicada, una situación a lo mejor que es difícil de explicar, pero son 28 partidos ya, al fin y al cabo solo hemos ganado 3 y quieras o no, pues hay miedo, ¿no? Yo pienso que hay mucho miedo en los jugadores, que hay mucho respeto, mucha, no sé, no sabría cómo decirte, ¿no? Pero es que es lo que te he dicho antes, habrá tiempo creo que de buscar el culpable, y nosotros sabemos que los jugadores somos máximos responsables de la situación, que no estamos haciendo bien las cosas, pero no podemos agachar la cabeza ahora. Suena tópico, pero quedan 10 partidos. Yo cuando tuve una experiencia pasada en el Melilla igual, a la jornada 28 teníamos 26 puntos, también lo he mirado hoy, los mismos puntos que llevamos ahora, y lo sacamos, al final lo sacamos, porque el Castellón no va a poder sacarlo, ¿no? Sí que está claro que hay que cambiar cosas, que hay que cambiar la dinámica como sea ya, y a partir de mañana pues volver a remar todos juntos. A la afición no se le puede pedir nada, está claro, porque ya han dado suficiente, y es libre de opinar todo lo que están diciendo, porque tienen toda la razón del mundo, pero bueno, nosotros tenemos que ser profesionales, exigirnos en los entrenamientos y exigirnos a partir de ahora como nunca en los partidos, y ya está. Uh-huh. Cuando habla de los jugadores con culpa, no sé si, bueno, no voy a pedir a David que lo diga, pero vosotros pensáis que algún jugador le pesa, no voy a decir que no sea digno, porque claro, en Twitter y Facebook y las redes sociales se dicen auténticas barbaridades, pero sí que se ha llegado a decir, ¿no?, que hay jugadores que no merecen la camiseta. Pero ¿pensáis que la camiseta les viene grande, que le pesa demasiado la camiseta? Tú la has vestido, Julián. Yo viví cuando llegué aquí una situación muy similar a la que está viviendo ahora el equipo. ¿Con Jorge Palomo? Con Jorge, bueno, teníamos de entrenador un entrenador brutal que venía de entrenar al Sevilla en primera división. Sí, señor. Juan Carlos Álvarez. Una plantilla con futbolistas que venían de primera división, una plantilla en la que el Castellón ese año pagó al Levante 300.000 euros por un traspaso que era Paco Salillas. Una plantilla importante diseñada para ascender. Y pasamos por lo mismo. Yo no estoy de acuerdo, primero, en que todas las culpas no recaen en la plantilla. Evidentemente, son los, como dice David, son los máximos responsables, porque son los que saltan al césped, son los que ganan, son los que pierden. Pero luego, evidentemente, las culpas hay que repartirlas en su justa medida. Nosotros sufrimos una situación igual, y sí te puedo decir, yo he vivido una situación aquí y otra en el Hércules, y yo he visto a jugadores llorar antes de salir a un campo, futbolistas que venían de superior categoría. No todas las personas somos igual, ni a todos los futbolistas nos afecta en este caso la presión de la misma manera. No es la misma presión estar arriba que estar abajo, pero que les está afectando, sí. Que no son futbolistas dignos de llevar la camiseta, no estoy con ello. Yo creo que la dignidad no pasa por un resultado. Yo creo que los primeros interesados son ellos en sacar esta situación, porque el futbolista cuando salta al campo lo que quiere es ganar. Lo que quiere es que vayan las cosas bien, para que el aficionado esté contento, para que egoístamente a él le vayan bien las cosas. Pasa que cuando las cosas vienen mal dadas, y vienen mal dadas del inicio de temporada por otra serie de circunstancias, pues bueno, pues las temporadas salen así. Pero no es cuestión, yo en eso no lo comparto. Creo que los futbolistas están haciendo quizás no todo lo que pueden hacer involuntariamente, porque la presión en muchos casos los atenaza. Porque el futbolista cuando sale al campo, pues esa presión la puede manejar mejor o peor, porque no olvidemos que Castellón es una plaza muy complicada, ¿eh? No es un segunda B al uso, no es un tercera división al uso. Un tercera división al uso o un segunda B no mete 13.000 en el campo, pero sí que es cierto que algunos yo creo que incluso al míster, creo que al míster también. ¿Le puede venir? Sí, yo creo que sí. Yo creo puede que, pesar. Yo, a ver, no que le pese hasta el punto de no atinar, pero creo que
que al final tiene que lidiar con tantos problemas, no solamente los aspectos cotidianos de la plantilla, ¿no? De intentar ser el psicólogo, como él bien dice, de la plantilla, que sino si tiene que desgastarse en muchas otras cosas, al final el míster también tiene una capacidad, es persona, ¿no? Él lo decía, ¿no? Que no es que se vea superado, pero es que al final es que tienes que estar apagando demasiados fuegos para tan poca manguera, ¿no? Pero vamos a ver, esto es como todo, aquí sacaremos miles de debates. La situación es crítica, claro que es crítica. Aquí hemos tenido situaciones críticas con jugadores sin cobrar y un entrenador viendo la plantilla y estuvimos a un penalti de subir. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, sí, no es lo mismo. Es que yo era la ilusión por subir. Sí, no. Está la angustia por no caer. Pero me refiero a la forma de gestionar la presión. Sí, pero mira, la presión de blindar el vestuario. Está claro que es muy difícil, y mejor que nadie tú, porque tú es complicado, diferente. Y Cubillas que lo está viviendo en sus carnes. Es complicado. Es muy complicado. Pero claro, ves cuando habla que los jugadores luego también asume su culpa, tal, no sale. Ya lo sabemos todos que no sale. Pero hay que salir. Pero cuando vino. Y lo que dice Julián es que. Cuando firmas en el Castellón, estás firmando en el Castellón, no estás firmando en un club al uso. Estás firmando en el Castellón. Sabes que estás en Castellón precisamente por vivir. Claro. Pero cuando valoras, lo que pasa es que a lo mejor, claro. Cuando valoras, puedes salir o puerta grande o pasar lo que está pasando ahora. Entonces, eso hay que tenerlo claro y luego las cosas salen cuando de verdad uno se ve cuando las cosas van mal, es cuando se tira de casta, de orgullo, de sacarlo todo para superar los problemas. Ahí es donde hay que sacarlo. De todas formas, es lo que decimos, es que ahora hay que obrar el milagro, remar y lo que dices tú. A ver, todos aquí sabemos todos perfectamente quién es el culpable de toda la situación, porque estamos, que si los jugadores, que es el entrenador, no, perdona, el culpable es quien los ha traído. Empecemos por ahí. Bueno, las cosas hay que decirlas claras. Sí, pero lo que pasa es que, claro, no es el momento. Ya llegará a final de temporada y tal. Pero bueno, claro, es que aquí estamos de los jugadores, el entrenador. No, bueno, a ver, aquí todos sabemos perfectamente desde el principio cómo se obró, las formas que sobraron en echar a muchos jugadores y tal. Pero bueno, no porque si sigo, entonces no quiero. Pero ya veremos. Ahora. Lo dicho, oye, y si hay que tirar de la gente de casa, del filial, oye, que se tienen que quedar 4 o 5 en casa, que suban los del filial, ¿me entiendes? Jorge Palomo sacó a De Albert, a Castell, pero ninguno era titular. ¿Eh? Ninguno era titular. Bueno, pero jugaron. Yo no soy partidario. Y Jorge Palomo subieron al entrenador de meter en un marrón. No es un marrón. Creo que sí. Bueno. Para mí, creo que a los futbolistas jóvenes y con progresión, pero hay que meterlos la dinámica es buena. Pablo Roig, la primera parte estuvo muy bien. Claro, era un partido súper decente. Yo creo que la dinámica, los futbolistas jóvenes, hay que meterlos en dinámicas buenas, creo, porque si no, te puedes cargar al futbolista. Pero mira cómo está la Mater, ¿eh? Te puedes cargar al futbolista. Seis goles el otro día contra Rafa Lafena. Y a Londa. El sábado contra Holanda. Bueno. Pero metes a un futbolista que está on fire y dices, hey, que voy a levantar las orejas porque a mí me quitan el sitio. Yo te entiendo perfectamente. Otros da igual. Aquí históricamente, y el año pasado nos remitimos a los hechos, y fíjate, cuando salta al campo, la gente con quién está. Con el de casa. Sí, bueno, pero... No. ¿Y por qué? David tiene una trayectoria, es un juvenil. ¿Y por qué? Claro que está con el de casa, pero... No, pero cuando sale al campo, ¿marcará o no marcará? Pero se dejará hasta la uña del pie en el campo. Bueno, pero no, es que bueno, yo... Pero no, es, que, es que es así. A ver, no, yo creo que tampoco tenemos que ser... Que hay que ser justos en cierta medida porque la situación es muy complicada. Yo creo que los jugadores... están por la labor de sacar esto. Sí que creo, como he dicho, estoy segurísimo, que están atenazados. Creo que están atenazados. Esto es cuestión individual. O sea, aquí en los vestuarios funcionan el funcionamiento es muy sencillo. Es decir, el futbolista cree por convencimiento. Cuando empieza a fallar mientras hay resultados, el futbolista tira. Cuando deja de haber resultados, deja dudas, ¿vale? Y cuando dudas,
El futbolista lo que no hace nunca es mirarse hacia sí, siempre empieza a mirar hacia el lado, es decir, hostia, este podría hacer más, este podría hacer más. Bueno, llega una situación, y yo lo iba a decir, digo, a mí me va a permitir David, que desde mi experiencia, que le pueda dar un consejo, que os quitéis todos los lastres posibles. Es decir, que salgáis al campo, no, te lo digo sinceramente, y juguéis ese partido como si fuera, como si os estuviera jugando el ascenso. Porque si no, no vais a sacar esto. No lo vais a sacar. Y os vais a ir a tercera división con la duda de, ¿y si hubiéramos hecho algo más? Te lo digo porque yo pasé por esa misma situación, no nos fuimos hasta la última jornada, lo peleamos, también tuvimos nuestra dosis de fortuna que es necesaria, pero como no os quitéis el lastre de decir, en el campo ni nervios ni leches, si la afición está con vosotros, nosotros estuvimos jugando con el campo vacío, David, con el campo vacío, quitaros el lastre, salir a jugar, porque sabéis jugar, porque vuestra trayectoria os lo dice y porque estáis en el Castellón por algo, y salir a ganar los partidos desde el minuto uno. Claro, se nota que ha jugado algún partido de estos, que tiene toda la razón. Sí que es verdad, pues sí que es verdad que nos puede pesar que la situación a muchos de nosotros, y a mí el primero, muchas veces, porque al fin y al cabo los futbolistas, pues, lo primero somos personas también, entonces pues hay gente que no está acostumbrada, hay gente que no ha vivido esto y cuesta. Pero bueno, es que hay un momento, ya llega una situación que o coges el toro por los cuernos o nos vamos otra vez a tercera, entonces... Y que, como lo ha dicho Julián, salir, es un partido, pensar solo en el partido, pensar en ganar y luego pues ir partido a partido, porque ya se verá que dan 10 partidos aún. Las ligas se juegan en los últimos 10 partidos, también se consiguen los objetivos en los últimos 10 partidos y bueno, pensándolo así, de 3 partidos hemos ganado 28, de todo lo mal que estamos, pues estamos a 4 puntos del play-off, ¿no? Entonces, pues bueno, quitarnos ese lastre, esos pesos y remar todos juntos e intentar estos 10 partidos, pues unirnos todos un poquito más. Alejandro, tú vas a votar ayer en la enquesta que van a hacer. Porque algú me dice 20% que sí que nos salvem, digo, ha sido la familia Moy. Uno seguro que... el resto de la familia no lo sé, pero uno te aseguro que no te va a decir quién ha sido. Pero también destensar una miqueta la situación. No, si ya te digo, no, si en Twitter ayer o hoy ha habido 3 o 4 de esas, no hace falta que te diga yo lo que he votado. La familia no lo sé. Así se puede ir el voto. No, por supuesto que es el 20% y si hubiese un 1% sabes que era mío. Aquí hay dos cosas, yo creo, comentar dos vertientes. Una, la vertiente de la afición, como bien dice Julián, el míster ha dicho que está apagando muchos fuegos. Yo en la vertiente de la afición, David y Julián han sido futbolistas, si encima la afición, encima echamos más leña, no sé si será más bueno o menos bueno, porque yo creo que, vamos, yo tengo claro que no es una forma. Y luego en el tema de las culpas, del tema de la plantilla, si es buena, es mala, si está mal hecha, menos hecha. Yo a lo mejor estoy en tertulias, yo soy aficionado de sofá, del que menos fútbol sé, pero para mí un equipo, que tú ves la clasificación, has jugado de los 9 primeros, has jugado en casa de 8, te falta jugar en casa de Lleida, no has perdido ningún partido, la plantilla muy mala no es, y no sé de fútbol. En eso estamos de acuerdo. No, digo por ti, Julián, no digo por ti, lo digo por lo que la gente habla de la confección, entonces... Aquí hay 40 millones de entrenadores. Pero tú eres también como futbolista, ¿tú crees que es normal que un equipo que ha jugado fuera de casa en 8 de los 9 primeros no tiene ningún partido, algo bueno tendrá, ¿no? O no sea tan malo. Sí, pero si el problema es que en una liga de 3 los empates valen bien poco. Es decir, yo tengo claro que la plantilla tiene más nivel de lo que está demostrando la clasificación, pero no lo tengo claro yo. Ellos seguramente los preguntan y dicen, hostia, no, parecemos más malos de lo que somos. Pero es que cuando un equipo está abajo, realmente parece más malo de lo que él. Y cuando está arriba, los jugadores... parecen mejores de lo que son. O sea, es un estado anímico. Yo ahora, está hablando David y veo a un futbolista que habla, pero que te habla con la cabeza agacha, pues es su estado de ánimo. Es decir, si estuviera aquí entre los 3 primeros, pues estaría David como si fuera Superman. Pero es que eso nos pasa a las personas, es decir, nos pasa en nuestro día a día. Entonces, ellos llevan una carga emocional de todo el año porque son conscientes de dónde están. Primero porque saben que están en el Castellón, porque saben, son conscientes de que esto egoístamente repercute en su carrera deportiva. Igual que repercute lo bueno, repercute lo malo. Entonces,
Yo por eso le he dicho que se quiten todos los lastres posibles, que salgan a jugar y que salgan a jugar este partido pensando en este. No es en cuenta, no digan, no, si ganamos tres. No, no. No vale de nada ganar tres si pierdes todos. No vale de nada. O sea, hay que empezar por ganar un partido. Cuando ganes un partido, piensas en el siguiente. Y cuando te das cuenta, pues a lo mejor ha salido la situación. El Villarreal estaba en una situación similar hace nada. Ahora está fuera del descenso. No se puede hacer las cuentas de la lechera, porque en el fútbol las cuentas de la lechera no valen, porque hay otros resultados que juegan en contra tuya. Entonces tú tienes que hacer tu trabajo, empezar por ahí y luego esperar si los resultados te favorecen o no. Pero la plantilla, ya te digo, yo creo que todo el mundo sabe que tiene más nivel, porque es así, porque la trayectoria de los futbolistas lo avala. Lo que sí que es cierto es que este año, por otras circunstancias, pues no están dando el nivel que se presupone, y que eso, por añadido, pues hace que el Castellón esté en la situación que está. David, vosotros tenéis grupo de WhatsApp, ¿no? Entiendo. Del equipo. Sí. Entre ayer y hoy, si se puede contar, ¿habéis hablado, habéis whatsappeado a la gente del grupo? Anoche se habló. Esta mañana yo personalmente no he estado en el entrenamiento porque tenía que seguir recuperándome la lesión y tal. Uh-huh. Y no te puedo decir lo que pasó esta mañana. Sé que han hablado, sé que han habido una reunión y demás, pero ayer por la noche pues nos quitamos todos un poquito la mala hostia, si se puede decir de alguna manera, y lo dijimos, y sí que hubo gente que habló en el grupo diciendo que lo que estaba diciendo más o menos Julián, que nos olvidemos, que empieza una liga de 10 partidos, que se han hecho las cosas mal, sí, se han hecho las cosas mal, pero es lo que nos toca vivir ahora, y se va a sufrir, va a ser jodido, pero tenemos la oportunidad de poderlo sacar hacia adelante. Entonces, ni mirarnos, cada uno mirarse el ombligo, cada uno que sepa lo que puede dar para el equipo, que no piense individualmente ni egoístamente, y pensar en la salvación del Club Deportivo Castellón, porque nos costó mucho salir de tercera división, nos costó Dios y ayuda, entonces no podemos volver otra vez a las primeras de cambio. Entonces, el equipo creo que tiene que hacer autocrítica ya y salir de esta situación como sea. Yo estoy seguro que, como dice Julián, los jugadores son los mayores, los que peor lo están pasando ahora mismo. Estoy segurísimo. Pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos. Uno se le notará a algunos, otros no se le notará, pero estoy seguro que lo están pasando mal, incluso en sus vidas, en todo, porque al final te repercute. Pero bueno, somos futbolistas, al fin y al cabo vivimos de esto y sabemos que es una situación jodida. Castalia a veces para lo bueno te ayuda, y para lo malo es normal que te cueste, pero bueno, ya te digo, es lo que venimos diciendo toda la entrevista, ¿no? Liga de 10 partidos, remar todos juntos, y a final de año pues ya se buscarán culpables si hay que buscarlos, ¿no? Pero bueno, aún estamos a tiempo de salvar la situación. A veces la presión es difícil de llevar, ¿no? Ya no solo para los futbolistas, sino incluso para cualquiera en la sociedad, ¿no? Desde uno que es presentador, uno que es un hombre mediático, otro que ha sido exfutbolista, Esteban, que también está en todos los fregados. Es difícil estar. Sí, es verdad, es difícil, ¿no? Y te pones aquí delante de una cámara y tiene que parecer que hoy has pasado un buen día, que no pasa nada, tienes que mantener los nervios y luego salir delante de cámara y encima que todo salga bien. Y tienes que hacer un papelón, ¿no? Porque a lo mejor hoy ha sido uno de mis peores días de mi vida, ¿no? Pues yo a veces intento ponerme en el papel de los jugadores, ¿no? Es decir, salgo a Castalia y voy a dar lo mejor de mí mismo, pero es que a lo mejor no me sale, y lo intento. Entonces, no sé si, y eso, como en la vida misma, se puede coger ese símil, ¿no? Necesitas a veces, o por lo menos esa es mi forma de ser, ¿no? Necesitas tocar fondo para poder un paso, ¿no? Y no sé si ayer... No sé si ayer fue tocar fondo, decir, bueno, esto ya no podemos caer más bajo. No sé si se ha llegado a ese punto, porque si se ha llegado a ese punto, a partir de ahora todo puede ser mejorable. Está claro, no sé. Está claro que peor no nos puede ir ya. Peor ya no nos puede ir. Y ya solo queda pues ir hacia arriba. Empezando por este domingo. Está claro que la situación, como se ha dicho antes, es crítica, es un desastre, pero ya no podemos estar peor. Entonces, a partir de ahí, vamos a quitarnos todos los lastres, todas las culpas de encima y salir a jugar con un poquito de alegría, porque también nos hace falta jugar con esa alegría. Que te lo dan el resultado de la alegría, sí, pero a veces si no te dan, pues cada uno tiene que sacarse de sí mismo esa propia alegría para que por lo menos en el partido, durante los 90 minutos,
te vaya bien, porque al fin y al cabo, con un pensamiento positivo, si están convencidos de ganar, será todo más fácil. Y no, no me vale el minuto 5 fallo un pase, pues otra vez ha fallado un pase, otra vez soy el más malo de todos. Hay que cambiar la dinámica. Entonces, en eso estamos ahora, pues cambiarnos esa cara a todos un poquito, esa dinámica, y empezar a desde mañana ya, pues a preparar el partido del domingo, que es, como ya llevamos mucho diciendo que es una final, pues ahora ya no hace falta ni decirlo ya. Es la final de las finales. Quedan 10 finales. Exacto. Ahora ya no hay. Más que más tendrá que cortar. Vamos a enseguida a analizarlas. Esteban, tú también has estado bastante tiempo en tus años mozos en la selección de Peñas y has visto mucho, ¿no?, de cómo se mueve Castalia. Hoy, no sé si... Yo te voy a decir una cosa. De Julián lo ha dicho. Castalia vacío. Yo he jugado en una situación parecida. No al límite como esta, pero en aquella era límite, porque nunca nos habíamos visto en una de esas. Era complicado. Castalia vacío. De hecho, creo que fue el récord de menos asistencia, fueron 500 personas. Sí, una cosa. Ese día estábamos. No. O sea, que te digo que. Y bueno, y yo hace tiempo. El otro día en casa no me acuerdo porque bajé las escaleras y me fui. Oí los pitos, no se subieron pañuelos, la verdad no te lo puedo decir porque me fui muy cabreado. Sí. Pero yo he visto auténticas pañoladas en eso que parecía los toros en Castalia. Sí. Campo vacío. Ahora, campo lleno y la gente. El otro día, hasta que no se evitó el final del partido, Castellón, mi fiel amigo, tal. O sea que. Es que hubo en los últimos 15 minutos. La gente Alejandro, intentó animar. Incluso yo recuerdo que el míster se giró hacia arriba la gente. Intentó echar al equipo encima. Aquí esos 10 minutos tampoco no nos salió nada en el último partido en casa. Pero sí que es verdad que eso se tiene a favor. La gente está de 10. Yo estoy seguro que con la encuesta que sacamos ayer, que bueno, ya te digo, el 65% dicen que no se va a salvar el Castellón. Esta encuesta la sacas el viernes, podemos hacer la prueba empírica y el lunes que viene lo comentamos. Cambia. Sí, seguro. Y cambia. Es más, hoy había una corriente de gente y es lo que a mí me ha dado esa luz de esperanza, que decía, no, es que yo cada balón que pierdan voy a aplaudirles. Yo siempre pongo la misma jugada. Uno que se ha puesto. Yo ayer acabé llorando, pero el domingo por todas. Lo que es innegable es que la afición se está portando. Chafó. La afición, del Castellón es muy sufrida, viene de... Es que a lo mejor por ahí va la clave. Viene de padecer lo que pocas aficiones en España han padecido. Este club se ha salvado porque la afición ha querido que se salve. O sea, sí, porque otro club, si la afición lo deja de lado, hubiera muerto. Jugar en Castalia sin afición es complicado, ¿eh? Yo te digo que es muy complicado, que te dé la espalda a tu afición. Yo lo he dicho, nosotros evidentemente no recriminábamos nada a la afición porque sabíamos, éramos conscientes de que los echamos de Castalia nosotros. Y es muy difícil saltar a Castalia y encontrarte con 500 personas. Vosotros tenéis la suerte, tenéis dos suertes. Primero, que evidentemente tenéis 10 finales, que no se han ido nadie en la clasificación se ha ido como para decir, bueno, es imposible, y de que la afición la tenéis con vosotros. Entonces, porque el mal que sufráis vosotros lo va a sufrir la afición del Castellón, es evidente. Entonces, creo que si no lo habéis hecho ya, un ejercicio a veces de autocrítica y de decirse las cositas a la cara en el vestuario. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, que eso en el fútbol es muy común. De vez en cuando tienes que coger a tu pareja y decir, bueno, vamos a hablarnos. Aquí, ¿qué pasa? Esto es como una terapia también. El primer interesado en que esto se salve. Es la afición. Y el jugador. Pero me refiero que es el máximo accionista, es el presidente, son los jugadores. Los que queremos al final. Que van a su pero equipo. Todos, Esteban, es que sí, el jugador todos. Que este año ha venido de segunda a jugar aquí y ha bajado y baja de categoría, a la forma su cacheta también se va ya todo no, saco. Que me refiero a la forma de seguir con el equipo. O sea, no darle la espalda al equipo. Por supuesto que sí. Está claro que los jugadores son los primeros que se quieren salvar, sobre todo el presidente, el máximo accionista, quiere que el equipo siga en segunda B. Es que no querrá perder su dinero. Claro, por supuesto. El aficionado siempre está. Los medios de comunicación quieren que el equipo esté en segunda B, lo más alto posible, todos. Pero te digo yo que ahora en estos casos, por eso yo cuando antes me estaba encendiendo, he dicho, pues, sí, pero hay que parar, stop. Que aunque lo tengas ahí dentro, stop, porque al final,
si tú te en caliente puedes soltar 20.000 cosas, pero luego piensas en el frío y dices, no, vale, sí, en caliente vamos a encenderlo todo y que vaya todo como tú el día, sacamos aquí la prueba del delito y ya está, ¿sabes lo que quiero decir? No, pero no fa falta. Pero lo que tenemos obrar hasta el final, que todo el mundo apoye, que la gente vaya al campo, que los jugadores luchen lo que dices tú, como si fuera el día del ascenso. Jugar todo, intentar ganar los 10 partidos, los 10. Y veremos a ver qué pasa. Y ya está, es que no hay más. Porque al final lo que queremos todos es que nuestro equipo el año que viene esté en segunda B. Exacto. Y no hay más. ¿Que está muy complicado? Pues sí, porque para mí se necesita un milagro. Pero es lo que queremos todos. Y la gente está con el equipo. El otro día, ayer en Valencia, no 300 hubo personas. No vieron más porque no se dieron más entradas. Sí. De hecho, media grada estaba vacía. Pero bueno, eso son políticas de club que cada uno. Cambia la gorra. Tal, pero bueno. La gorra pasa a pasar. Sí, la blanca aquí. Porque yo creo que. Sí, yo creo, o la blanca para los cuatro. Oh. La negra tirará. No, no. A ver. Es evidente. Lo que es evidente es que una situación. Hay que respetar la opinión de todo el mundo y el baremos así. Lo digo porque Alejandro, que venía con. Que lo veía blanco y vosotros lo veíais más negro. No, ya veo. Se sigue viendo. No, se sigue viendo igual. Lo que para que sí que es verdad. Que si tú quieres que tu equipo se salve. Si ya vienes aquí hoy con la metralleta, pues. Tanqueme el camito, a casa. Desde luego. Yo no sé si. Pero a mí me tancarán. Si no, mona nueva publicidad. Tornem de seguida, rápido. Tornem ya. I tornem ja de publicitat amb la classificació, que anem a posar-la, està d'aquesta manera. Queden 10 jornades. Castelló, últim, 26 punts, ara sí, rectificada. València, Mestalla, 27, 29 de l'Alcoyano, Ontinyent, 30, els mateixos que la Unió volen predicar a Conquense. I el Sabadell amb 32. Quedeu-vos amb aquesta part baixa de la taula classificatòria. València, Mestalla, s'ha jugat, Alcoyano, Ontinyent, Conquense, Sabadell, Teruel i Peralada, Girona. Jo crec que per ahí poden anar els tirs del 13 al 20 i a partir d'allà sí que tenemos que hacer un poquito de matemáticas. Si el Castellón gana 29 puntos, pues bueno, ya vuelves a estar 18º. ¿Pero a quién tiene que ganar? Este domingo a partir de las 5 y cuarto de la tarde viene el Badalona de Escudero, Iván Agudo y Natalio, ex albinegros los tres. Vamos a ver el calendario que tiene el Club Deportivo Castellón. Este próximo fin de semana, Castellón-Badalona, un equipo de la lucha del Club Deportivo Castellón. Este es el calendario que le va a quedar a Castellón. El Badalona en tierra de nadie, 37 puntos, prácticamente salvado. Ni por opciones, ni por arriba, ni por abajo. Aunque claro, un puntito le daría casi la salvación ya definitiva. El Lleida Esportiu, que sí que está cuarto. Tienes que ganar al Camp de Sports de Lleida. Y allí no es fácil puntuar. Se recibe aquí al Hércules. Claro, es que el calendario es de ojito. Son partidos. El ex equipo de Julián Palacios. Se recibe aquí el segundo fin de semana de Madalena. ¿Vale? Lleida Esportiu, primer fin de semana de Madalena. El segundo fin de semana de las fiestas patronales fundacionales de Castellón. Contra el Hércules. Y otro partido en casa antes de Semana Santa, Castellón-Olot. Plena Semana Santa, Alcoyano-Castellón. Veis ahí que hay tres partidos en casa, dos fuera. Y pasamos a la siguiente hoja, los otros cinco partidos. Vuelves otra vez a jugar en casa, Castellón-Egea, otro de los equipos que está ahí, que sí, que sí no. Sabadell-Castellón, ese va a ser un partido a vida o muerte, o esperemos que sea a vida o muerte. Castellón-Peralada-Girona B. Unión-Balompié-Conquense. Castellón, que bueno, si se llegan opciones, ese sería el gran desplazamiento. Y yo estoy tocando madera, pero ojalá fuera aquel desplazamiento que hizo el Castellón a jugar contra el Real Madrid-Castilla. Recordáis, con Tavares y compañía, y en la última jornada se recibe al Barça B. ¿Cómo veis el calendario? Hombre, de momento, a ver, el calendario está igual para ti y los rivales dirán, pues para mí es otro. Cada uno a partir de ahora ya es el final de temporada y cada uno se juega una cosa. Sí que habrá equipos que estarán ahí en tierra de FIFA, pero bueno, incluso de lo que viene ahora, hasta... ¿Pero ves cinco ganables? A eso me refiero. ¿Ves cinco ganables? Es que, a ver, ganables. Sí, no comments. A ver, no has ganado el Valencia,
Pero también es verdad, que se han empatado muchos partidos que se hubieran podido ganar. O bueno, por pensar algo. Ganables. A ver, es que cualquier equipo, el Badalona dices, es que el Badalona tal, pues el Badalona te gana la primera vuelta. Es que tal, es que el Olot está ahí, que si gana dos partidos aún podría hasta luchar por meterse en... 7 puntos, Bueno, 7 puntos, ganas 2 partidos y te empatas a 2 o 3 partidos y son 7 que tienes que sumar. Bueno, tú. Mira, el yo cuento Hercules, que el Castillo te quedan 8 jornadas. Bueno, mira, eso lo pero que es igual. No, no cuento que es igual. Que no miren los rivales. Mira, al final tienes que mirarte tú mismo. Los números son los que hay. Has ganado 3 partidos en toda la temporada. Sí, tropecientos mil empates. 17. Yo creo que no hay que pensar en si es factible o no es factible. Yo lo vuelvo a decir como al principio. Para mí, la lección de ayer es te la da el Valencia. Y eso es lo que hay que hacer, jugar mira, como el Valencia ayer. Mira, palabras de una persona muy importante dentro del Club Deportivo Castellón. Tantos empates, sí, 17. Al final esto se tiene que equilibrar. Nos tiene que llegar las victorias. Si el fútbol fuese tan fácil. Hombre, si fuera tan fácil, Alex, mira, ya... Si el fútbol fuese tan fácil... Al principio de temporada firma cuántos partidos quiero ganar y cuántos quiero empatar. No, el fútbol es... El fútbol no funciona así. No funciona así. Pero quien te haya dicho eso... No. El fútbol no funciona así. Que es lo deseable, equilibrarlo. No, equilibrar claro, pero no te lo equilibran... Pero no te lo equilibran... No te lo equilibran los empates, es decir... A ver, yo siempre digo que los resultados es una consecuencia del juego. O sea, tú juegas bien y tendrás más posibilidad de ganar que de perder. Luego, como he dicho, ya entraríamos lo que es para ti jugar bien, lo que es para Cubilla jugar bien, eso ya cada uno. Pero es que, por ejemplo, tú ahora dices, hoy, la semana pasada, José Luis Lizarraga sacaba una de las noticias, ¿no?, de esa bronca que hubo en el vestuario del señor Garrido a los jugadores. Esta semana, hoy, en el directo hablaba de si tiene que cambiar el libreto Óscar Cano. Yo os iba a decirte, es que tú fíjate una cosa, recuerda desde que Cano lleva en el banquillo, con que te fijes un poquito en los planteamientos de cada partido, yo creo que no se ha repetido el planteamiento en ninguno. O sea, decir, esta es mi idea de juego. A ver, está claro que luego sí que es verdad que durante los partidos tú tienes tu sistema de juego. Y luego, durante los partidos, depende cómo va a funcionar el partido, los últimos minutos tal, pues haces una variación táctica, depende para mejor o para amarrar o para lo que sea. Sí, pero es que esta semana, por ejemplo, tenías a Muguruza, no tenías a David. Bueno, no tenías a Muguruza, bueno, pues a ver, es que, claro, luego, es verdad que tú has matizado el tema de todo, nos sorprendió que Jairo estaba en el banquillo. Sí. Claro, luego también hay que, en verdad, hay que saberlo todo, que estaba está para. Está infiltrado, estaba tocado de pubis. Bueno, pero es lo de siempre. Los filiales están para algo. Montoliu 2 o 3 goles, ¿no? Ayer dos. A ver, Cubillas lesionado y Jairo lesionado. Y se lleva a Samu y Alex Ligero. Que Samu luego... que ni está, bueno, no sé, pues, ¿para qué hemos fichado a Samu? Bueno. No, bueno, a ver, no. Jolín, es que ¿ha jugado algún minuto? No. Pues ya está. Pues si tienes al chaval del amateur, oye, pues si no le vas a dar la oportunidad ahora, ¿cuándo se la vas a dar? Pero está claro que si hay bajas y tienes que tirar del filial, está claro que hay que tirar. Es decir, para eso está un filial. A ver, el ejemplo más sangrante en el fútbol mundial, cuando Jorge Valdano cogió, y era el Real Madrid, el chaval de abajo, por decirte algo. Y el chaval de abajo, luego mira quién fue el chaval de abajo. Es decir, un tal González. Un tal señor Raúl. Y el primer día lo querían matar, que lo fallaba todo. Sí, en la Romareda, si no mal recuerdo. Sí. Rápido, que nos quedamos sin tiempo. ¿Crees que Cano tiene que cambiar la libreta? Yo creo que Cano tiene que jugar siempre que tenga posibilidades. Creo que creo que el entrenador siempre tiene que dar más importancia a su equipo que al rival. Sí que es verdad que, como decimos, por lo menos eso es mi opinión. Sí que es verdad que hay que tener toda la información sobre la mesa para saber por qué el míster se ve obligado a cambiar planteamiento, ¿no? Pues porque a lo mejor tiene una baja de un jugador, quiere jugar de determinada manera y no puede, uno tiene molestias, otro... Bueno, hablar de si tiene que cambiarlo... Es muy fácil, sí, pero yo creo que ahora mismo es una cuestión menos de entrenador y más de jugadores, más de liberar presión, de quitarse ataduras. Ahora quedan 10 partidos y hay que hacer borrón y cuenta nueva, olvidarse de lo que se ha hecho y afrontar 10 partidos como si fueran 10 finales. Yo conozco a un entrenador que me ha dicho, lo que tenía que hacer es coger el míster de los jugadores, irse 2 días, pegarse un dinerot y no aparecer por un campo de fútbol.
y que se echaran tres o cuatro cervezas y que hablaran tranquilamente. No, mira, nosotros con Oltra, el año del Ciudad de Murcia y demás, sí. Y fíjate que iban las cosas bien, sí, que iban las cosas bien y tal, para eliminarnos tensión, porque claro, toda la gente daba como que íbamos a subir de calle, ¿no? A nosotros nos llevó a hacer por ahí actividades al equipo juntos. Pues yo me acuerdo el día que Castellón, bueno, el año que lo sube Álvaro Cervera, que un día también se los llevó, no sé qué hacer, no sé, pimbo, no el pimbo porque no existía el pimbo, pero también se los llevó a hacer una cosa así muy, muy extraña. Bueno, yo creo que decía que se los llevara a ver los campos de Ercilla y Payporta y todo esto. Tampoco no sabemos si los jugadores, yo no sé, David, ¿tú tienes contrato para esta temporada y otro para esta? Yo acabo esta temporada. ¿Esta temporada? Pero claro, hay jugadores que tienen firmadas dos, tres temporadas. No sabremos, sabemos en caso de descenso, que hay que saber Madero. Claro. ¿Cómo está en esa situación? ¿Cómo está? Claro, entonces también hay. Tú tienes también un vínculo y eso es así, sí o sí, ¿eh? O sea, te hace echar más, te hace dar el 110% o solo 100. Eso también es así, ¿eh? Y eso es clarísimo, ¿eh? Eso es clarísimo. Eso es como el valor, se le presupone. David, ¿qué le podemos decir a la gente? Ya sé que lo hemos dicho todo, ya sé que tenemos que quitarnos la tensión de encima. Sí. Pero ¿cómo echamos, cómo encaramos este partido? Lo primero, espero que te puedas recuperar. Sí, vamos a ver. Si no estás al 100%, pues oye, más vale que nos guardemos. Intentaremos estar, aunque es complicado, pero bueno, ya sabe todo el mundo que yo juego con narices rotas, pómulos rotos y me lo voy a intentar todo por llegar. Pero bueno, pues a la gente no se le puede pedir nada porque no estamos en disposición de pedir. Pero si les cabe alguna, no les quepa ninguna duda de que los jugadores, por lo menos por mi parte y por los que pongo yo en la mano el fuego, son mis compañeros, nos vamos a unir, vamos a intentar dejárnoslo todo por el bien del club, por el bien de la ciudad, por el bien de la afición, porque lo merecen, porque han sufrido ya demasiado y creo que merecemos darles una alegría, ¿no? Entonces, si desde mi humilde punto de vista, si se puede pedir algo, que ya te digo que no estamos en condiciones de pedir, es que sigan animando porque lo están haciendo muy bien, están aguantando el chaparrón como nunca han hecho, está de 10 este año, entonces que sigan, ¿no? Que sigan ahí con nosotros porque alguna vez pues cambiará esta, nos llegará una victoria y nos cambiará la cara y a ver si pues en estos 10 partidos, que en esta liga de 10 partidos que nos queda por delante, pues nos unamos más y rememos todos juntos porque al final es bueno para todos, ¿no? Que el Castellón se salve. Y no está tan lejos. El Canema Férez, Ficana a Puniora, también resultáis de la pedrera, con per exemple, el femení, IBM y matches del femení. Porque va a jugar a ir, va a pedir 2-3 contra el Daya, y Miriam Prades, que la veiem en la imatge, va a debutar amb la selecció valenciana sub-21. I veiem els gols de l'amater, que ahí vem ese partido que el amateur va a ganar per 5-2, va a avanzar primer Ripo, ex Barra Falafena, exacte, que marca el primer gol, y después vas a comenzar el Castelló, bueno, en plan ya triunfal, ya, eso es en la primera parte, 5-2. Aaron, que tiene un guante para centrar. Este es el... No, eso es casi normalmente el gol. Este es casi. Bé, com dic, ese no, sí... Eso es el ese partido... Es el penalti... No, es el partido de Aldaya, perdona. Es el partido de Alcoyano. Es el Alcoyano que va a pedre... Es el partido de juvenil este contra Alcoyano. Eso es de la sopa, eso no es. Que este va a jugar la semana pasada. Sí. El Valencia, el juvenil va a pedre per 2-0. Correcto. Per 2-0 en Valencia. Y veiem les imatges del cadet que... ahí les veiem, va a guanyar per 1-0. ¿Verdad? Sí, sí, eso sí, cierto. El partido que va a jugar. Un gran primera parte, la segunda parte nos tocó sufrir un poquito, aunque ellos se quedaron con 10 de Villarreal, pero lo fundamental es estar ahí arriba en la clasificación del cadete, que a ver si sube a autonómica. Vale. Anem amb les preguntes del següent convidat. La setmana passada vam tindre tres convidats, ens van deixar tres preguntes. Sí, perdó. Com dic, la setmana passada teníem tres convidats, ens van deixar tres preguntes, són quatre. Doncs el primer que la sàpiga que la conteste i així podreu encertar-la o no. No són difícils, eh? La primera la soltava Alberto Icart i va per a tots. ¿Cuántos goles marcó el gran Javi Rubio la temporada pasada, la del ascenso? ¿Cuántos goles marcó Javi Rubio? Yo diría 10. 10. Más, yo creo que más. O yo creo que me llevo... Yo diría 13, 14. 13, 14.
ahí me quedo. ¿11? ¿12? Yo cuando me la dijeron la acerté, ¿eh? O sea, yo no soy muy nuevo para los números, pero que nos saque de dudas Javi Rubio. Hola, Orelluts. A la pregunta de cuántos goles metí la temporada pasada, espero que la hayáis acertado. Y la respuesta correcta son 15 goles. 15 goles. Es que hizo muchos goles Javi Rubio, ¿eh? Bueno, es que una cifra para un centrocampista. Centrocampista. Que ayer estuvo en, Valencia. Estuvo en Valencia. Le preguntamos con quién, esta mañana con le preguntamos con quién iba y dijo, es que el entrenador de Mestalla es mi cuñado. pero también te digo que él quería que ganara Castellón, ¿eh? Buen futbolista y buen tipo, ¿eh? Sí, muy buen tipo y muy profesional. Sí, señor. Un pedazo de crack, un tío que además la última vez cuando estuvisteis aquí estuvisteis tú y él. Sí, me acuerdo. Sí, recuerdo aquel. Ayer estuve hablando con él, con sus hijos, con su familia y bueno, siempre es bonito revolver a recordar momentos, ¿no?, del año pasado, entonces que le vaya bien. Me gusta porque por fin le hemos visto los dientes a David Cubillas. Por fin conseguido la sonrisa. Sonrisa que espero que llegue el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. Sí, señor. No queda otra. Pregunta de Jorge Sastriques. Castillo s'ha d'atravessar una mala situació en segona divisió B, està en la lluita per la permanència, però la meva pregunta va referida a un context similar. En segona divisió, en la temporada 2005-2006, qui va ser el tècnic que va salvar el Castelló d'una situació prou pareguda, també crítica en la categoria de plata? Chicos. Yo voy a decir... ¿Alguien la sabe? Moré, ¿no? ¿Quién? Moré. A ver, espera. Que no saque dudas. La resposta és Pepe Moré, que va substituir a Martín Delgado i es va quedar la temporada següent completa i mitja de la següent. Es que sí, como siempre le ponen mucha guinda a esas chicas. Es que jugadores. Moré no puede ser. Mira, Pepe Moré, no lleveu la imatge. Jo sempre recordaré el dia que mos salvem en la plaça Teodoro Izquierdo, la rotonda. Se festejó como un ascenso, ¿eh? Se festejó como un ascenso. Se pasó mucha gente y cuando ya no quedaba nadie, bueno, quedamos yo y tres más y yo, empezó la gente a cantarle lo que le habían cantado durante todo el día. Pepe Moré. Pepe Moré, en tu bigote. He puesto toda mi fe. Sí, sí. ¿Sabes? Aquella canción que no recuerdo ahora mismo de quién era. Oh, Pepe Moré. En tu bigote. Help, ayúdame. Sí, ese es un mítico don Pepe Moré que vino aquí, que con Tavares, Kenji Fukuda, Aurelio, que los puso los dos y dijo, aquí estoy yo, y el equipo se salvó. Eso es lo que hay que hacer a partir de ahora, sí, señor. Y última pregunta que nos dejó el ex-míster del Club Deportivo Castellón, Sergi Escobar. ¿Qué canción me cantaban los jugadores el año pasado en el vestuario? La sabrá. David, la dices tú, la llevo yo. El barquito de papel. No. ¿No? ¿Cuál? Barquito de papel. No, el barquito de papel la cantaba él. Esa la cantaba él. La que le ponía, no la que le gustaba él. Vale. La de... yo creo que era la de que se calle, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo era? Dile que se calle. Bueno, no, algo así parecía. No te voy a cantar. Dile que se calle. Dile que se calle. Una puta vez. ¿No? Que lo diga el míster, a ver. Dile que se calle de una puta vez. Bueno. Pues ahí todo eso vino, pues no sé dónde fue, en un desplazamiento, creo que fue el primer tropezón. Empezó a hablar en el autobús por el micrófono y nosotros estábamos ya en el autobús hasta aquí arriba y fue a partir de ahí, ¿no? Y ya que se quedó con el playoff y así se quedó. Pues muy bien. El míster, que también es un buen elemento. Pues a Óscar de Meso podías cantar alguna vez. Es una pullita, ¿no? No, con Oscar Lingo, mucho menos. El míster también habla mucho más que Sergi Escobar, ¿no? Sí, habla más. Bueno, el míster te quedas embobado porque te dice cosas que tienen sentido, que te hacen pensar de fútbol mucho, entonces, bueno, nunca viene de más, ¿no?, saber un poquito más de todo. No, es como los niños, ¿eh?, que a los niños les dices David y te giran, el balón se vaya. No, por favor, eso sí que no. Por eso a veces el míster está así un poco contraído a veces en el banquillo. Chicos, que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Julián, ¿resultado para el fin de semana? Gana el Castellón. Yo, mi corazón siempre quiere que gane el Castellón. ¿Y tu cabeza?
yo es que estoy ahora mismo pesa más el corazón que nada. Yo quiero que el Castellón gane por encima de todo, y en esta situación lo único que en lo que creo que todo el mundo estamos de acuerdo es que queremos que el Castellón se quede en la categoría que está. Esteban, el corazón. Pero bueno, yo sigo pensando que la Lledonera. Bueno, es pues triste, pero hay que pensar, hay que creer, y yo solo digo eso, que la última chispa que veo, que sigue siendo la Lledonera, es que sirva de ejemplo lo que el Valencia nos hizo a nosotros ayer. Cómo planteó el partido el Valencia, todo, los entrenadores, sus jugadores. Y es que claro, es que tú piensas que ellos iban por detrás de nosotros, les han quitado los mejores jugadores, y aún así ayer para mí dieron una lección de actitud y de cómo afrontar una final, porque era una final para ellos, para nosotros también, para ellos también. Y yo la única vía de salvación que veo es esa actitud de aquí al final del minuto 90 del partido 10 que queda. Y ya está. Y bueno, y vamos a encender las velas y ya está, nada más. A encender las velas, sí señor. Así es la Basílica, o demás de Matí. Alejandro, ¿resultado? Ganar. Yo cambio la Lledonera, la cambio por Castalia. Vi 10 partidos, 6 en casa. Cuando vino Óscar, los dos primeros ganamos. Puedo ver la dinámica de ganar en casa. Ganamos los de casa, ganamos en Castalia y nos sobamos. Perfecto. David. 3 puntos, está todo dicho ya. No hace falta más palabras, ahora hay que salir al verde y demostrarlo. 3 puntos. Sí, señor. Yo voy a hacer una matización. Dime. Al final todos coincidimos que lo que queremos es que gane el Castellón, pero yo no he visto nunca al público meter un gol. Al final todo pasa por las botas de ellos. Pasa porque salgan al campo mentalmente lo más limpio posible. Por eso yo decía que a veces hay que decirse las cosas, que no viene mal. Y bueno, pues decirse las cosas a la cara a lo largo de un año no pasa muchas veces en las mejores familias, ¿eh? Y por eso uno deja de ser familia. Y en casa. Si yo me tuviera que jugar con el calendario que tiene el Castellón y la cantidad de partidos que hay en casa y con la afición detrás, yo firmaba eso, ¿eh? Enfrentar a una recta final así, ¿eh? No estaría mal. Sería una buena opción. Sí, señor. Julián, muchísimas gracias y buena noche. Un placer. Esteban, gracias y buena noche. Gracias y bueno, y un matiz también, hay que decirlo todo, y igual que yo he podido criticar entre los jugadores, también darle las gracias a David por dar la cara, porque al final importante. Es muy importante también dar la cara. Sí, señor. Una persona de casa y ha sido él que hoy ha dado la cara. Bueno, al final por el club, la cara visible hoy es David Cubillas. Está aquí dando la cara. Y que y nosotros estamos viendo en directo, se está viendo su estado de ánimo y bueno, y antes que tal, y ahora cuando hablemos y tal. Y bueno, y al final, yo siempre lo he dicho, en un equipo, a pesar, claro, que ojalá pudieran ser el 100% de la plantilla de casa, porque a todos nos gustarían, pero siempre en un equipo de tal, y las estadísticas están ahí, no en el Castellón, sino en muchos equipos, cuando un equipo tira de casta, tira de todo, es con gente de casa. Te da un puntito más, tienes que retocarlo y hacerlo bonito, pero sí, es verdad, eso es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender, pero tiempo a hablar de aquí 2 meses y medio. Gracias, Esteban. A ti. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a tú, Pampa Mario siempre, y gracias, y por algo soy el capitán. Sí, exacto. Lo llevo al brazalete aquí y aquí. David, muchísimas gracias y muchísima suerte. Un placer estar aquí, como siempre. I a tots vostès, moltíssimes gràcies, bona nit, i el diumenge a partir de les 5:15, mente límpia, cap net, i anar tots a Castalia. 5:15 de la vesprada, importantíssim anar a l'estadi, importantíssim animar en estos 10 partits. Queden 6 en casa, 4 fora, que seran autèntiques finals. Bona nit, salut i pam pam orellut.